mexicana viviendo en Hawái se encuentra aquí en Honolulu. Quiero enseñarles uno de mis favoritos restaurantes aquí en Honolulu. Estoy en el centro de Honolulu y quiero que más o menos que se ubique este lugar. Les voy a enseñar adentro, es muy delicioso. Ando todavía ronca, creo que el volcán o algo me está haciendo mal en la alergia. So, aquí estoy. Ok, los voy a llevar aquí adentro. Miren, ahí está el pan. Si estás en Honolulu, que es más seguro porque casi toda la hotelería está en Waikiki, yo les quiero recomendar este restaurante. Pon el nombre y en tu mapa y te arroja exactamente la dirección. Estos panes postres los hacen ahí mismo en este restaurante. Long John, sí, voy a probarlos. Muy original. Muy original. Este es el cinnamon twister. And then a large coffee with two strawberries and apple. You have hot chocolate? We have only in the back, one of the sides. And this side? Okay. Oh, it's okay, mi amor. Give me this and one this. Bread pudding? Ay, miren, bread pudding se ve bien rico. One bread pudding, one bread. Yes, just one bread pudding. Only one, sweetie. Bueno, ya llevamos aquí el panecito, compramos y fueron $23. El hot dog me salió $3.39, el Chris Roll, súper rico. Ahora nos dirigimos a Kalihi. Sí, voy para Kalihi. Vénganse conmigo. Miren qué rico. No son los panes que llevaron del barco, pero está rico. Aquí en... es una tienda solo para nosotros los militares. Y no pago taxis. Voy a comprarme una bolsa de marca porque las demás me la robaron. Luego les cuento la historia, cómo es que se llevaron todas mis bolsas de marca. Voy a empezar otra vez. Pero me gustan estas bolsitas, miren. Cuestan $3,000. Oh, $5. Hi, sweetie. Hi. Yeah, I'm interesting. You want my $2,000? Como, like... How much is this? That one is $26.50. Is Louis Vuitton? Yeah, $26.55. 20 is 2,000? Yes, $2,655. What kind? No, it's okay, sweetie. Only I need the price. And this? This one is $2,295. Is Gucci? Is Gucci? Esta, le tengo ganas a esa porque tengo Louis Vuitton. Quiero cambiarle a Cherry. Esa está barata, casi $1,000. ¿No tienes la de Louis Vuitton también? Ahorita te enseño cuál. Es como así, parecida a esa. Ay, luego ahí tienes Gucci. ¿Es marca Gucci esta? Sí. Ay, pero ¿por qué están tan caras, mija? $1,000. Está bien chiquita. Son marcas, ¿ah? ¿Cuál es la que más vendes? La famosa. Mira, esta vale $1,300, la chiquita. ¿Y esa cuánto vale? Esta me la enseñas para verla. $950. Obviamente más chiquitas, más caras. ¡Wow! Mire la bolsa que me voy a comprar, ¿eh? Mire. ¿Dónde hay un espejo para verme, la mija?
Está bonita. ¿Cómo se me ve? A mí me gustó porque digo, siempre Louis Vuitton. Ahora le voy a meter otra clásica. A ver si no está tan grande. Ay, está perfecta para viajar, mija. Sí, me gustó. Esa se me va, la voy a llevar, mija. Quería esa chiquita, pues está más cara. No puedo creer que las chiquitas son más caras. Mire, $3,000 esta que me gustó. Chingando el baño de mi casa. Ahora mis dedos, ¿cómo queda? Ahora me voy a vengar, ¿eh? Me voy a comprar una bolsa de marca. Y aquí son puros de $3,000, $2,000. Miren esta. Esta me encantó, esta roja. Es de $3,000, me dijiste. $2,200. Me encantó. La negra también me encantó. $2,295. La negra está bella, bella. Ah, conmigo. Yo la llevo. Pero es que voy a... También. Oh. Ah, está bonita. Como que tengo una parecida, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Luego el cinto, mira. Wow, miren esa, qué bonita está. Me encantó, pero... Por acá. Que está aquí el culpable de mi gordura otra vez. Miren, me encuentro en un bar aquí en Milani y quiero enseñárselo. Esto así, está muy bien. ¿Qué dice? Dice chichi, es como pina colada, pero sin alcohol o con alcohol. Sin alcohol, chichi. Quiero una chichi. Miren qué bonito bar, promocionando aquí. ¿Cómo se llama aquí, baby? Paradise Cider en Mililani. Y acá hay un lugar donde venden tacos de birria, eso vine. Me gusta, es como un... Venimos a ver nuevas caras aquí. Texas Chicken Birria. Oh, Hugo. Okay. I look for birria tacos. No veo birria tacos. Oh, acá tienen birria tacos. Yes, I want this.
Quiero birria tacos. So, Vilani ya tiene un bar, estoy happy. Nomás que aquí no hay baile, creo que no hay baile. Luego es como más japoneses. Está mi esposo. Trae mi gorra porque él no trae. Ella es la mesera. Birria taco, baby. Deja enseñarles. Acá se ve bien grande la barra. Luego pueden comer allá afuera hamburguesas. Pero no está lleno, está solo. Miren qué bonito aquí. Birria taco. Un Mai Tai. This is the Mai Tai, eh? Yes. Ah, oh, ella es la cantinera. So, we're better at tea? Yeah. Recogemos allá. Y le pone ese de tequila, hielo y lo envuelve y lo bate. Ahí está. Mai Tai. Listo. Ahorita les digo qué tal sabe, ¿eh? No sé qué le pone. ¡No! Mai Tai. Listo tu Mai Tai, baby. Pruébalo. This is to your virgin peanut. Miren, todo se piden los tacos de aquí y ya los recoges allá. Los pagas de aquí, no, si está la tecnología bien loca ahorita. Esa es mi piña colada. This is my piña colada. Virgen. Le faltó leche, baby. Esto no es piña colada. Me están haciendo mi piña colada más porque no me gustó y les dije que me hiciera. Chica haciéndola, miren. Ahí va.